Y yo lo repito todavía. Siguiente sketch. Siguiente sketch es de Yurem Van Escalante y Ariel Miramontes. Veamos el siguiente sketch, pero antes ellos nos platican él. Para nosotros los mexicanos, las madrecitas son sagradas. Por eso vamos a ver cómo festejan el 10 de mayo en casa de Doña Lucha. Y esto va con todo, todo nuestro cariño para todas las mamás de México. ¡Esto va para todas las madrecitas! ¡Qué bonita tradición festejar el Día de las Madres! Aunque las festejadas somos las que acabamos trabajando más. No importa, el caso es estar con los hijos. Y mis hijos no porque sean mis hijos, modestia aparte. Son buenos muchachos. Unos locos, otros mensos, pero todos tragan los desgraciados. Romantic style in the world, la monarquía. Ay, mamá, ¿y ahora qué se debe el festín? Pues es Día de las Madres. ¡Ah, qué buena onda! ¿Por qué invita a comer al macaco? ¡Ay, santísima aparición! Bueno, qué gusto los tuyos de estarte juntando con todos los barbajanes de la colonia. Con el carehuevo, con el Rasputín, que le llaman así por raspa y por mañoso que ha de ser ese chamaco. Y ahora con este que, míralo, parece la mismísima estampa de la herejía. ¡Oh, más! ¡Psicodélic trans alternativo! Pues sí, no le ha de quedar otra alternativa. Ándale, siéntense a comer. Tenías razón, güero. Tu jefa está bien surrealista. Sí. ¡Jefecita! ¡Luz de mis ojos! Le traigo una sorpresa del 10 de mayo. ¿Se acuerda que su escoba se le trarroscó la rosca? Cada vez que barría salía volando el cepillo. Ay, hijo, ¿a poco me compraste una escoba? No, le puse una servilleta para que ya no se trarroscara. Mire. Bueno, por lo menos tú sí te acordaste. Jefa, le quiero presentar a la Charon. Mucho gusto, señora. Tanto gusto, señorita. La invité a comer para que festejemos juntos este día. Esta es una fecha que se festeja en familia. ¿Y usted, señorita, qué, no tiene madre? Jefa. Digo, porque se me hace raro que no esté celebrando con ella. Ándele, pues, siéntense. No le hagas caso, ahorita se le pasa. El güero es mi carnal y el otro es el macaco. Siéntate, ven. Órale, hasta que te conozco una con zapatos, ¿eh? No, esta chava sí está bien vistosa. ¿Trompa o maciza? Ay, para mí maciza, señora, porque la trompa sí me da un poquito de horror. Pues qué lástima, porque a ti te tocó trompa. Ay, muchas felicidades, señora, por su día. ¿Y qué se siente ser madre, eh? Pues se sufre mucho. Imagínate lo que no sufrí yo con mis 14 horas de parto sin anestesia. ¡Mamá! ¡No empieza a contar lo de sus partos! Y luego, ¿para qué mal paguen? Porque cuando nació este, venía de pompis y con el cordón umbilical enredado en el pescuezo. ¡Alberta, no! ¡Ya dile que se calle! ¡Luego empieza a contar lo de la placenta! Si toco estos temas, es porque me gusta que mis hijos me tengan confianza. ¿Sí? Me gusta ser su amiga de mis hijos. Soy una madre moderna. Hasta me gusta bailar con los chavos de onda. ¡Sí! ¡Es más, macaco! ¡Acompáñame a bailar esta pieza, por favor! No. Jefa, no brinque. Jefa, no brinque, no brinque. Sí, ¿verdad? Se me vaya a vencer la matriz. Ay, no, ¿dónde? Que fíjate que tengo la matriz recargada. Eso no existe. ¿Cómo no? La tengo recargada hacia el riñón, ya me lo dijo el doctor. Oh, déjenla que baile, se veía bien surrealista. Sí, tú, como no es tu mamá la que está haciendo disfiguros. Sí, jefecita, mire, mejor ya siéntese y estés tranquilita, vamos a comer, ¿no? Ay, señora, le quedó bien rico el pozole. Bueno, pero ¿qué tal los caracoles escargot que preparaste el otro día en tu casa? No, hombre, esos sí te quedaron bien deliciosísimos. ¿Qué? No, bueno, lo que pasa es que no se puede comparar una comida gourmet con un pozole. No, no,
No, jefa, lo que... O sea, lo que ella quiso decir, o sea, sí fui a comer a su casa porque se dio la ocasión accidentalmente, vaya, porque como si era la hora de la comida y estábamos por allí, y como si ella estudió un curso de cocina, pues sí le sabe. ¡Hazte para atrás, macaco! ¡No te vaya a caer pozole caliente! ¡Ah! Ahora resulta que para ser ama de casa hay que tomar cursos. Tal vez yo no estudié, pero por lo menos... A mí sí me enseñaron que a una casa no se llega sin invitación. Mucho menos con las manos vacías. ¡Por lo menos unos aguacates! Jefa, por favor, ya párele, párele. Alberta, ¿no sabes qué? Mejor me voy a retirar porque tu mami está un poquito tomada. No, mira, ahorita vengo, la voy a ir a dejar a su casa. ¡Albertano! Si cruzas esa puerta, te olvidas de que tienes madre. Porque este sufrimiento que me estás haciendo pasar no tiene perdón de Dios. Este, ¿cómo se llama? Mira, si quieres, ahí luego te echo un gritito, te mando un mensajito de texto. Ay, se me están durmiendo mis manos. Se me está paralizando la mitad de la cara. Se me está paralizando, se me está yendo de lado la boca, chico. Me van a matar de un coraje y madre, solo hay una. Sí, justo tuvo que tocarme a mí. Cállate, baboso, que me va a dar una embolia. Se me está durmiendo mi brazo. Se me está durmiendo mi brazo. Esto es infarto al corazón. El infarto al corazón da en el brazo izquierdo, señora. Este también me está doliendo, ¿eh? ¡Uy! Ahora resulta que los trans alternativos hasta de cardiología saben. ¡Ya no cargo los peregrinos este año! ¡No, qué fan! ¡No voy a poder vestir al niño Dios ahora para la Candelaria! ¡No diga eso! ¡No, ya, ya por eso mejor me voy a morir! ¡Para no darles molestias! ¡Va a estar bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! No, sí está bien, surrealista la ñora. Chango, mandril, gorila o lo que seas. Macaco, jefa, macaco. Pues eso. Mira, macaco, el día que te cases y tengas tus macaquitos, ese día me vas a dar la razón, ¿sí? Porque los hijos son un eterno viacrucis. Pero nosotras las madres, ¿a qué vinimos a este valle de lágrimas sino a sufrir por los hijos? Y yo me he sacrificado tanto por ellos que a cada uno le di su padre para que no se pelearan entre ellos. Madre querida y bendita, eres tú mi gran tesoro, eres lo que más adoro. Y a Chichín Poncino. Un aplauso enorme para Yurem Mares Grande, Ariel Miramontes y el macaco que entró a ayudar. ¡Aplauso de pie! El primer aplauso de pie de Hazme Reír. El primer aplauso de pie que da el público en cuatro programas de Hazme Reír. Vengan para acá. Vengan para acá.